Hoy comenzaremos a trabajar en la página 148 de tu libro de texto. Resolvamos juntos esta actividad. Para ello te invito a ver el siguiente video. Vienen los números del 1 al 100. Vienen los números ahí. En tu libro de texto también viene el tablero del 1 al 100. Dice, vamos a contar y encerrar los números a los cuales les voy a ir sumando 2. Y lo vamos a ir sumando de 2 en 2. Por ejemplo, vamos a empezar con el 2 y lo vamos a hacer con color amarillo, ¿sí? Lo vamos a encerrar. El 2. 2 más 2, 4. 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Así lo vamos a seguir contando hasta llegar al 20. Del 10 más 2, 12 más 2, 14 más 2, 16 y 16 más 2, 18 y 18 más 2, 20. 20, muy bien. Ahora lo vamos a ver con la numeración de 5 en 5, pero en esta ocasión no vamos a usar el color amarillo, vamos a usar el color verde, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, pero aquí vamos a contar del 5 hasta el 100. Empezando del 5. A ver, 5. 5. Más 5. 10. Más 10. Más 5. 15. Más 5. 20. Más 5. 25. Y 5. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Empezamos, Rosita, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¡Terminamos! Muy bien, eso vamos contando de 100 en 100 y lo encerramos con rojo. Recuerda usar estos colores, amarillo para irnos de 2 en 2, verde de 5 en 5 y rojo. De 10 en 10. Ahora continuaremos con la página 149. En ella trabajaremos la recta numérica. El ejercicio nos dice: para contar, Pedro utiliza una recta numérica. A veces cuenta de 1 en 1, a veces de 10 en 10 y a veces de 2 en 2. ¿Cómo contó en cada recta? Te invito a terminar esta actividad de dicha página.